mírala. This is the greatest show. ¿No? Tienes que aplaudir, acuérdate. Ah. Ah, no. Bueno. Ah, la claqueta, sí es cierto. ¿Sí? Sí. Ay, hazlo con más entusiasmo, pásate al frente. Sí, ponte pilo. En el centro. O sea, solo tus manos, o sea. Pilo, pilo. Ay, yo voy moviendo el micrófono. Chingonas históricas, capítulo 23. Mira, mira, hazle así. Una persona introvertida, a lo mejor es el. Ah, sí, sí. Así, así, okay. Mana, que suene. Sí, no así de. Capítulo 23. Evanescence. Ya pasa. No lo agarres de ahí porque no vas a poder. Agárralo más del centro. Ya sí. Ándale. Chingonas históricas, capítulo 23. ¡Ándale! ¿Qué tal que ya somos de Hollywood? ¡Vente, bebé! Claqueta y toda la cosa. Él quiere subir. Bueno, hello, hello, hello a todas, todes y todos. Bienvenidas a su podcast Chingonas Históricas. Yo soy Sara. Y yo soy Lorena. Detrás de la cámara está Pilo. Y sin, aquí está Noble. Sin micrófono, sigue sin tener micrófono la Pilo. Es que es rebelde sin causa. Es que no hay presupuesto. Bueno. O sea, no es de que sea rebelde sin causa. Es bueno, que somos no, pobres, ya. No hay presupuesto. ¿Lo querían saber? Pobres. Como si no lo hubiéramos dicho ya en todos los episodios. Te la pasas diciendo, ay, este podcast es para sacarnos de pobres. Por cierto, tu Bessy me dijo, ya deja de decir eso, a la gente le hace caer gorda. Perdón, ya no lo puedo. Ya no lo voy a volver a decir. Oye, si te prendieras el foquito de arriba, siento que no veo casi. ¿No ves? O sea, está muy oscuro. Pero el foco, no el ventilador, el foco. Ya nos apagó el ventilador. Y prende el ventilador, pícale a high. No. La cosa es que no la hayas movido. Diosito, necesitamos un set. Lo que necesitamos es que no la se quite de allá atrás, que no la deja moverse. ¿Por qué traes bolsas de popó de perro en tu pantalón? Pensé que capaz era Nexi, yo me olvido. Ah, ok. Ah, ok. Por cualquier emergencia. Por si le dan ganas de ir al baño y no hay un inodoro cerca. ¡Ay! ¡Qué horror! Bueno, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. ¡Ya tengo 40! ¿Así? ¿Cómo es tu fiesta, Lore? Cuéntanos. Estuvo madrísima. Madrísima. Bueno, ¿cómo se la pasaron ustedes? Los dos. Ah, no es cierto. Me la pasé muy bien. Me la pasé muy bien. Estuvo muy padre. Comimos tacos. Jugamos juegos. Todo, ¿qué más hicimos? Sí. Shots. Ajá, sí, tomamos shots de azulitos. Se pelearon por los premios. Así es. A mí no me tocó ninguno. Ni a Pilo. Pilo tampoco. Es que qué mejor premio que tenerme a mí como su hermana. O sea, pero ¿y tú cómo te la pasaste? Eso es lo más importante. Ah, yo me la pasé de lujo. Y es tu cumpleaños. De lujo. O sea, cuando estaba yo ya en la semana última para preparar la fiesta, yo decía, ay, Lorena, ¿por qué se te ocurren estas cosas? ¿Por qué te complicas tú solita la vida? Pero ya tenías mucho tiempo que querías fiesta, sí, ¿no? Tenía mucho tiempo y años como que queriendo una fiesta, pero esa semana antes dije, ¿por qué? ¿Por qué? Si no la hubiera querido mejor. Exacto, o sea, me hubiera yo divertido, o sea, yo pensaba, me divierto igual viendo películas. Ve, un pastel. Que me feliciten por WhatsApp. Uh-huh. Pero ese día de la fiesta me la pasé increíble y no estoy para nada arrepentida. O sea, me encantó hacer la fiesta. ¡Ay, qué bueno! Me fascinó. Y además porque todo el mundo se divirtió un chorro. Sí, estuvo la verdad muy es que padre. Sí. Y era justo lo que yo quería, que todo el mundo se divirtiera un chorro. Sí, estuvo muy padre y aparte hubo mucha comida y aparte quedó. Y entonces fue... me alimenté de la comida sobrante de la fiesta por los siguientes 2 o 3 días. Estuvo muy bien. Yo todavía bien. Tengo. Es que era muchísimo. Es que era mucho. Que nos hubieras traído. Ah, y se me ojué.
¿Para qué decías, verdad? Ah, no, sí, porque aparte queda tanta que a lo mejor ni se la acaban. Ve a mi casa y te doy. Ah, es que vives rete lejos. ¿Quieres todo peladito y el agua, qué hija? Claro que eso quiero, por supuesto que quiero todo. ¿No quieres que yo venga y te la caliente y te haga yo tus taquitos al momento? Si pudieras, sí. No puedo. ¿Me harías ese favor? Bueno, es que hubo tacos de soya al pastor y la verdad yo estaba como que así de iji, será, porque pues, o sea, no, mis amigos no son veganos, o sea, solo una amiga y Sarisa y pues yo. Mónica, es vegetariana. Y entonces dije, no, pues quién sabe, pero yo confiaba mucho en el sazón de tu Besi. Y dije, no, pues sí les van a gustar. Y la verdad es que, mira, le entraron bien bonito. ¿Hubo elotes también? Hubo elotes hervidos. Y elotes después cocidos. Asados. Ajá. O sea, primero cocidos y luego asados. En el asador, sí. Así es. Muy buenísimos. Yo todavía dije, no, los elotes están de más. Y tu Besi los compró sin mi autorización. Yo le dije, no los compres. Y ella llegó con los elotes. Y yo así, no, es que ella es mucha comida. Y no... Todo el mundo le entró, pero qué bonito, ¿eh? Y pues ya, me divertí mucho. ¡Ay! Y esta semana, pues, mi cumpleaños cayó un martes. Ajá. Y entonces yo fui a trabajar así normal, bla, 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 bla. Pero mi amiguita Oli, que trabaja conmigo... Oye, ay, no fue a la fiesta, decir, ¿verdad? No fue... Pues es que eran fechas complicadas, porque eran vacaciones. Sí, porque yo... sabía que iba a ir y estaba yo entusiasmada por conocerla, sí. Por fin ponerle cara a tu amiguita Oli y no sé. Ay, es bien lindy. Pero bueno, me felicitó en una clase y entonces regó la voz de que se diera mi cumpleaños. Ah. Y todos los chavos así de... Sí, los chavos, todos así de... Es que dice Eri que decir chavos es muy de señora. Ah, ok. Y hoy sí. Estaba viendo, antes de venir a grabar... Estaba yo viendo Las mamás presentan el último que subieron con Maru Gagá de la el lo que te señorómetro, señora. Ajá. Y sí, todas dicen chavos. Y dije, pues sí, pero bueno, sí, los chavos se enteraron. Pero ¿y cómo les dirías entonces? Mis alumnos. Ajá. Los alumnos, alumnos, los estudiantes. Ay, no, eso es muy los impersonal. Muchachos, los niños. No. Los chicos. Los chavos. Los chavos. El cuerpo estudiantil. Bueno, se regó la voz y todos así de, ay, ¿por qué no nos avisó que era su cumpleaños? Yo, o sea, eso se ve mal, ¿no? Así de, ay, tal día es mi cumpleaños, o sea, van a pensar que quiero algo. Y pues, no. O sea, sí, pero no. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Y que a la siguiente clase llegó cada grupo... Con un pastel. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Entré así a la primera clase, ¿no? Tiki, 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 tiki. Y los vi así como que cuchicheándose y así, ¿no? Y yo estaba a dos. Estaba yo prendiendo mi compu, el cañón, bla, bla, bla. Y yo dije, ¡ay, estos chamacos! ¿Qué quieren? Ahorita los voy a regañar. Y de repente... Y el pastel. Y yo... Y comimos pastel. Oye, ¿y qué vas a hacer con tanto pastel? ¿O qué hiciste con tanto pastel? Nos lo comimos entre todos. Ah, okay, entre ese grupo. Entró a la otra clase. Y el pastel en el escritorio. Ajá. Y yo, ¡ay, chicos! Y pues igual lo repartimos todo. Entró al otro. Y yo, bueno, pues ya. Y ese día solo comí pastel. No di ni una clase. Y a las 5 de la tarde estaba yo así, ¡ay, el azúcar! Ah, porque la última, con el último grupo, no me llevaron todos pastel. Fue uno de mis alumnos que me dio un pastel a mí. Me buscó aparte y me dijo, maestra, feliz cumpleaños. Y yo, ¡ay, hijo, gracias! Y ya. ¡Ay, hijo, también es muy de eso señora! Sí es más señora todavía, el hijo. Bueno, pues yo les digo hijos, porque yo ya les dije que son mis hijos. No tengo hijos, pero tengo 300 alumnos. Chale. ¿Chale qué? ¿Y tus perros? Ah, bueno, no tengo hijos humanos. Que te escuchen decir, no tengo hijos. Ay, no, les sí rompes tengo. El corazón. Sí, tengo cuatro. Cuatro bien hermosos. Ya quedó grabado. Ay, bueno... Pues ya qué padre, Lorenzo. ¿No? No, pues no sé cuánto llevamos de intro. 15 minutos. Pues yo creo que está bien. Sí. No creo que sea too much.
Pero, ¿te parece que ya comencemos? A ver, cuéntame. Porque ahora sí no tengo ni idea, ¿eh? Porque no me dijiste ni del año, porque ni de dónde. Yo te dije. Se te olvidó cuál era la dinámica ahora. Le tenemos que decir a Pilo. Sí, yo le dije. Entonces no es necesario que nos digamos tú y yo. O sea, el chiste de decirnos tú y yo es que no vayamos a repetir, que no vayamos a traer a la misma mujer. Ya entendí. Entonces le decimos a Pilo. Y ella sabe. Y nos Pilo corrige. Si ve que es la misma, pues nos dice. Nos dice, no puedes. Oye, hablar. Esa ya la eligió. Tengo que checar, porque Sara me dijo antes y tú me dijiste después y dije. ¿Pero ella no te dijo el nombre? Sí. Ah. Ay, pero de todas maneras, no es que diga, ah, sí, traigo en la mente. Ok. Ya. Ok. Por eso no te dije, porque ya le había yo dicho a Pilo. Pero yo sí te dije. Y ya cuando tú me dijiste, dije, ay, qué loquita, se le olvidó que esta no es la dinámica. Dije, ay, está loquita mi hermana. Entonces ya también por eso, aparte de que ayer estuve muy ocupada, también por eso ya no te contesté. ¿Y qué te hablé? Le hablé en la noche. No, yo te hablé. Ah, sí, es cierto. Porque de pronto, o sea, es que ayer tuve un día muy, muy ocupado. Venía ya manejando para la casa en la noche y en eso veo una notificación de WhatsApp de Lore así de, oye, ¿por qué no me contestas? ¿Ya no me quieres? Y entonces le marqué y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contestas? Me has ignorado todo el día. Pero pensaste que te iba yo a decir que no veníamos a grabar, ¿verdad? No, o sea, yo pensé que pasaba algo, que por eso me habías escrito, no solo para reclamarme que no te había contestado. No, solo era para decirte. ¿Por qué no me pelas? Es que me dejó ni en visto porque no, si lo abrí. Ah, sí lo abrió, sí lo abrió. No. Ay, la verdad es muy mala. Soy muy mala, no puedo mentir ni nada, ni fingir nada. No, que no me sale. Bueno, pero sí, me dijiste el año. Sí sé de qué, bueno, sabía, ya se me olvidó. ¿De qué año es tu mujer? Pero sí, de la mía, Lore no tiene ni idea. No, nada. Yo, nada. Esta mujer la encontré en el blog de Rejected Princesses. El que nos has dicho varias veces, sí. Ajá. Y no la había yo traído porque pues no hay tantísima información sobre ella. Es corto. Más o menos. Pero siento que está muy interesante. Hace rato estabas cantando The Greatest Showman. Ah, sí. This is the greatest show. Y es chistoso porque yo menciono The Greatest Showman en mis notas. Es muy chistoso. Yo les dije que era bruja, ¿eh? Es yo muy chistoso. Les dije. Sí. Yo diría que es más una conexión de hermanas, pero si tú quieres decir que es brujería, es brujería. Yo decía así de, wow, el lazo entre nosotras. O sea, casi que tenemos un cordón umbilical del un lado al otro lado, pero no es brujería, bueno, para mí. Lorena Herrejón cagándola desde 1984. Pero bueno, ya. Tenemos un vínculo especial, yo les dije. Y aparte es bruja. Y aparte pueden es ser bruja. Las dos cosas al mismo ¿sí? tiempo. pero bueno, voy a empezar con mi bonita intro. Okay, yo no te voy a dar el nombre ya. A ver. O sea, lo podría dar de todos modos, no creo que signifique nada para ti. A ver, échalo. Se llama Sara Briefing. ¿Significa algo para ti? Pensé. Entonces te lo puedo decir y darte mi intro de todos modos. Lorena. Sara. ¿Te imaginas lo difícil que debió ser la vida para los artistas en los años 1800? Sí. Específicamente para aquellos que no venían de una familia de dinero, que no tenían los recursos para educarse o que, pues al no ser ricos, no podían vivir de su arte y así. No, sí. Oh, nunca lo había pensado. ¿Verdad? Sí, no, nunca. Te pongo a pensar. Bueno, ahora ya que dijiste, ah, eso qué dificilísimo sería para la vida, o sea, la vida del artista en aquel entonces. Sí. Ahora imagínate que era la artista en aquel entonces. Era una mujer. Pues sí, lógicamente era una mujer. Y yo así de, te voy a hablar de Vincent Van Gogh. Sabemos que llevó una vida muy triste, ese pobre hombre. Sí, te voy a hablar de una mujer, Lore, que te dije que Sara se llamaba Sara Briefing, ajá. Pero el twist aquí es que ella no solo era mujer, sino que aparte tenía una discapacidad. Entonces, el nivel de dificultad se incrementa. No tenía brazos ni piernas. ¿Qué? Ajá, así como lo oyes, ahí te va.
Su nombre es Sarah Biffin. Nació en una familia de agricultores en East Quantockshead, Somerset, en el año 1784. En Inglaterra. Ah. Lore, te estoy diciendo que es en East Quantockshead, Somerset. ¿Cómo no sabes dónde? Sherman que lleva la B42, Sydney. ¿Cómo no vas a saber dónde es eso? Estoy checando para ver si sí es ahí. Así ahorita Australia. No, pero según yo sí, England. England. Bueno, England. Nací en 1784. Y como esto fue hace, pues no sabemos. ¡Ay, 1784! Yo nací 200 años después. ¿Y cómo hacer? La conexión. Sí, por eso había. Yo sabía. Tú sabías. Miren cómo todo. ¿Viene a mí? Bueno, y no sabemos en qué día ni en qué mes nació, pero fácilmente pudo ser el 2 de abril de 1784. Yo creo que nació el 2 de abril de 1784. Pudo ser el 2 de abril. Y bueno, nació sin brazos y sin piernas. O sea, así nació. Como resultado de una enfermedad congénita que era la focomelia. ¿O focomelia? Focomelia. Y en aquel entonces, los bebés que nacían con alguna discapacidad o eran abandonados o asesinados, porque creían que era como un castigo del diablo, o que eran demonios o cosas así. Y creo que es precisamente lo que pasa con Quasimodo. Eso te iba yo a decir. ¿Verdad? Conexión. ¡Tin! Sí, creo que eso es lo que pasa con Quasimodo. Y de nuevo dije, yo quiero leer Nuestra Señora de París. Espérenme, no puse en silencio mi teléfono. Ah, pues sí, yo quiero leer Nuestra Señora de París. Ah, yo nunca la he leído. Sí, ya hablamos de esto, fíjate, aquí en el podcast. Y porque yo sabía más o menos que con Quasimodo eso pasa, que por eso Frollo al principio intenta matarlo aventándolo a las llamas. Pero porque estoy segura que escuché que alguien que sí leyó Nuestra Señora de París lo mencionó en algún momento, pero busqué de que por qué Frollo quería matar a Quasimodo así en Google y en ningún lado me decía tal cual eso. Entonces igual y solo a lo mejor solo es la deducción de alguien que leyó el libro. No sé, tengo que leer el libro entonces. Pues ya te estás tardando. Ya, regálamelo. Regálamelo y léemelo. El día que me traigas las carnitas que quedaron de la fiesta de la Bessy, me hagas los tacos. La fiesta de la Bessy, de tu fiesta. Fue mi fiesta. Bueno, los tacos que hizo la Bessy para tu fiesta. Bueno, ajá. Entonces, pues sí, a los niños que tenían alguna discapacidad. ¿Y por qué ella vivió? Porque un clérigo intervino en su favor. Y por eso pudo. Como un sacerdote. Por eso pudo sobrevivir su infancia. Sí. Pero la gente sí le tenía cierto miedo, o sea, la gente de su comunidad. Claro. Porque, pues, eran los 1784, güey. Obviamente la gente en aquel entonces, pues, no era muy brillante. Pues algunas más personas miedo tenía ella. Imagínate, sin piernas y sin brazos, toda indefensa. Bueno, pero ese entonces creo que ella, bueno, no sé si tuviera miedo, fíjate. A lo mejor decía, voy a hacer creer a todos que sí, soy un demonio. No, o sea, es que no va por ahí. Sus papás la protegieron mucho y, por ejemplo, no sé si salía mucho y le tocaba ver que la gente le dijera cosas cuando ella era niña. Espérate, o sea, el clérigo no la salvó y vivió con él. Sí vivió con sus papás. Sí, se quedó con sus papás. Que yo no había entendido esa parte. Es que apenas iba a platicarte de sus papás. Ok. Pero bueno, si la gente de la comunidad le tenía mucho miedo, que creo que se entiende por la época en la que vivían, que pues no se sabían muchas cosas, y ella vivió con sus papás, que se llamaban Henry y Sara. O sea, igual aquí, Sara y Sara. Tuvieron 5 hijos en total. Sara era la de en medio. Ella era la hija sándwich. Y aparte era la única niña. Henry, el papá, era trabajador agrícola. Y luego fue zapatero. Y Sara se dedicaba al hogar, supongo. No dicen. Probablemente sí, con 5 hijos. Sí. Lo que sí es que eran personas muy humildes y que no tenían idea de cómo tratarla. La sobreprotegían porque creían que era frágil. Y la infantilizaban demasiado. O sea, como que era una niña siempre, ¿no? Hay que tratarla como una niña siempre. Sí. Porque, y a lo mejor como bebé también. Como bebé. Entonces, sus papás la sobreprotegían muchísimo porque tenían miedo de que se lastimara y aparte creían que no podía hacer nada. Pero Sara se esforzó muchísimo en hacer cosas para probarle a sus papás
que sí, sí podía. Podía, ¿no? Y también porque no quería sentirse como una carga. Quería tener cierta independencia. Por ejemplo, ya más adelante cuenta, bueno, contó que cuando tenía 8 años tenía muchas ganas de agarrar una aguja y empezar a coser. O sea, ella quería aprender a coser. Te asusté cuando dije agarrar una aguja. Dijiste que, ¿a dónde va? ¿Se la va a clavar? ¿Se la va a enterrar a alguien? ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, sí, o sea, qué difícil, ¿no? Querer. Brazos, pero no tienes nada de esto. Sí, no tenía brazos. No tienes la extremidad. O sea, ¿cómo lo haces? Ah, sí, así es. Sí, sí, sí. Le contó a sus papás que quería aprender a coser y ellos la desalentaron diciéndole que sería imposible, pero Sara no les hizo caso y cada vez que sus papás salían de casa, ella intentaba. Sí, ella intentaba de todas las formas posibles agarrar la aguja. O sea, como pudiera, intentaba agarrarla hasta que eventualmente lo logró, la agarró con la boca y luego encontró la forma de enhebrarla. Miren, no me pregunten cómo le hizo, pero logró enhebrarla, hacer el nudo. Y así poquito a poquito iba progresando hasta que empezó a hacerse sus propios vestidos. ¿Qué? Sí. Ay, no es cierto. Así como lo oyes, chica. ¡Guau! Qué impresionante, va. Es que, ¿cómo es el dicho? La adversidad. Fíjate que no. No, es la madre de... Como que la adversidad vence todo, Pío. Eso va totalmente, es totalmente lo opuesto a lo que Sara hizo. Debería ser la adversidad no puede con las mujeres o con Sara o qué sé yo. La adversidad te mata. Como que la adversidad vence todo. Ah, no, la frase de Mulan. La flor más bella es la que crece en la adversidad. ¿No es así? La verdad no me sé ese dicho. Yo creo que era el amor lo vence todo. La adversidad lo vence todo. Lo vence todo. Lo escucharon aquí primero. Recuerden, si hay adversidad en su vida, déjenla vencer. Ríndanse ante la adversidad. La frase es: la flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. ¡Ándale! Sí, y sí, tienes toda la razón. ¿Siempre? Así le hizo Sara. O sea, es que ¿cuándo no? Un par de veces se me ocurren varios ejemplos, pero está bien, no tenemos que ahondar en eso ahorita. Entonces, bueno, aprendió a coser, se empezó a hacer sus propios vestidos y así. Y luego, a la edad de 12, dijo, pues si ya sé coser, ahora también quiero aprender a escribir. Y lo logró. Escribir se me hace más, todavía más, o sea, más sencillo que coser. Sí, la neta. Porque sabes escribir y coser, ¿no? Por eso se te hace más sencillo. No, porque... O sea, me refiero... ¿Coser? Sí. ¿Ponerle un hilo? Bueno, ¿parte era tejer? No, coser, ¿no? Coser. O sea, ponerle el hilo adentro de la boca. Enhebrar. Uh-huh. Ah, ok. Así se dice. Sí. Así se dice, lo acaba de decir. Enhebrar. Y después tienes que hacer el nudo y escribir, ¿no? Nada más te pones, o nada más, te pones el lápiz en la boca y es, no tienes que poner nada. Ajá. En el lapicero. Bueno, no había, pero lápiz, no era, había pluma lápiz y tinta. No había lápiz. Era pluma y 1780, tinta. 1780, mi reina, no había lápiz. Sí, no había lápiz. O sea, y le pones la puntilla. Y le sacas. Y ya. Oh. A menos que sea de esos de puntillas, que era... Le quitabas la puntilla. Ah, le cambias. La pasabas para arriba. Sí. Yes. O a lo mejor con un plumón. Un Sharpie. Un Sharpie. Uno no sabe. Una plumita de gel. Una plumita de gel a lo mejor eran las favoritas de Sara. Tal vez con esas aprendió. No sabemos. Pero bueno, sí, obviamente escribir es mucho menos complicado que... Requiere menos pasos. Sí, ¿no? Sí. Y lo logró súper rápido, en menos de lo que se dice pronto, tonto. Ya le estaba escribiendo largas cartas a sus amistades que tenía a larga distancia. Miren, la verdad, no sé cuándo, en qué momento de su vida fue que hizo amigos, porque no se menciona, uh-huh. Pero pues tenía amigos y les escribía cartas. Y después de aprender a escribir fue que aprendió a pintar. O sea, empezó claro, como que a entrarle a la pintada, pero todavía no era pro tan buena. Ajá, uh-huh. Era como... aprendiz. Oye, ¿dijiste en qué año aprendió a coser? Dije cuántos años tenía. Dijo... 8 años. Ajá, dijo 8 años. ¿Y ya después aprendió a escribir? A los 12. Ah, ¿y a pintar hasta los 14 años? No dije cuántos años tenía. Ah, ok. Uh-huh. ¿Por qué?
Nada más ella quería saber. Para írtela imaginando. Sí. A ver si está más chiquita, más grande o así. Bueno. Cuando tenía 14 años, Pilo, escúchame bien, 14 años, la vida de Sara cambió. Luego de que un hombre llamado Emmanuel Dukes, que era como un showman ambulante, tipo P.T. Barnum, como Hugh Jackman en The Greatest Showman, se le acercara a los papás de Sara y les dijera que veía un gran potencial en ella. Les ofreció... Les ofreció un trato, les dijo, si me dan chance de llevármela, yo le doy alojamiento, le doy comida, le pago un salario, que no sé qué. Y los papás aceptaron. No se sabe qué tan involucrada estuvo Sara en esta decisión. Yo creo que nada. Pero pasó los siguientes 16 años viajando con este señor y con su esposa. Obviamente... la quería para hacer un espectáculo de ella, de llevársela al circo, como vemos en el Greatest Showman, que es lo mismo que hace, que hizo P.T. Barnum, ¿no? En el siglo XIX, los circos y las ferias ambulantes eran lugares de entretenimiento para todas las clases sociales, y los individuos descritos como curiosidades, entre comillas, eran atracciones populares en estos eventos. Claro, todo el mundo era así de, era, pasa y ve a la mujer sin brazos y piernas. Ándale. Sí. La temporada que también tienen del circo. Hace mucho eso. Pero ¿cómo se llama esa temporada? Freak Show. Freak Show, ajá, sí. Sí, y así pasaba, pues sí, eso sí lo sabía, que así pasaba en los circos, que agarraban como a gente que tuviera alguna discapacidad. Ajá. Y le exhibían, o alguna enfermedad, y le pasa exhibían. A ver al hombre más pequeño del mundo. Exacto. Al hombre más alto del mundo, a la mujer con barba. Exactamente. Bla, 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 ¿no? Tal cual como en el Greatest Showman. Y Sara se convirtió en una gran atracción y pronto fue anunciada como la octava maravilla o la maravilla sin extremidades. Que en inglés siento que suena más feo. Era The Limbless Wonder. Es que siento que el limbless suena más feo que sin extremidades, pero bueno. Y en los carteles promocionales era representada como una sirena sin extremidades. Ay. Emmanuel Dukes expuso a Sara en pueblos y ciudades de toda Gran Bretaña. Al principio cobraba... Ay, aquí hay un poco de confusión. Porque de pronto hablaban de chelines, de pronto hablaban de guineas, de pronto... O sea, como diferentes... denominaciones. Ajá, y miren... Yo no sé, no entendí cuál vale más, si el chelín, si la guinea. A mí háblenme en términos de cacao, como se cobraba aquí en España en aquel entonces. ¿No cobraban así antes de que los aztecas y así? ¿Cacaos? Pero antes de 1780, Ah, sí. Claro que sí, está en mi sangre. Corre por mis venas, corre por las venas de todas, todas debemos aquí entender. Sabemos. Chelín y guinea, yo jamás lo había escuchado. A mí dime cuántos cacaos valía un chelín. Exacto. O una guinea. Porque estamos en ¿dónde? En México. En América. No, Milo, o sea, sí, pero estamos en México. Era el punto. ¿Estamos en dónde? En tu casa. No, pues. Ay, Pili, le das tanto sentido a mi vida. Bueno, entonces, al principio, Dux cobraba hasta 2 chelines a la gente que quisiera verla coser, escribir, cortar algo con las tijeras o realizar básicamente cualquier tarea del hogar. Y ya para 1804, cuando Sara tenía 20 años, ya dominaba mucho mejor el pincel, o sea, ya había practicado más pintar y así, cada vez pintaba mejor, así que Dux empezó a cobrar para que la gente la viera pintar o para que les hiciera retratos. Y vendía estas obras, él las vendía a buen precio, entonces que las habilidades de Sara se convirtieron en una fuente de ingresos considerable para ellos. Y aunque él supuestamente la trataba como un miembro de su propia familia, eso es lo que ella... ¿Y es verdad? Eso es lo que ella siempre dijo. Ah, bueno.
que él siempre la trató bien, que siempre su esposa, o sea, que la trataban como si fuera una hija, pero pues le pagaba bien poquito, güey. Uh-huh. Le pagaba 5 libras al año. O sea, en cacaos. En cacaos yo creo que vendría siendo como unos 2 cacaos, porque el cacao era más... ¡Ay, qué poquito! El cacao era más caro, yo creo, considero, que sigue siendo más caro. No, pero sí, 5 libras al año es súper poquitito. Sí. Muy poquito. Y él sí se... Se hizo rico. Se embolsaba mucho dinero. Uh-huh. Durante este periodo también realizó exposiciones, dibujaba paisajes o pintaba retratos en miniatura sobre marfil, y sus contemporáneos elogiaban su habilidad. De hecho, sus pinturas en miniatura es por lo que más se le conoce. Ella es considerada una de las mejores miniaturistas de la era victoriana. Uh-huh. En poco tiempo se convirtió en una celebridad de las ferias. Wow. Y como que todo el mundo hablaba de ella y casi nadie podía creer que fuera capaz de hacer estas cosas. Decían, y entonces por eso iban a verla, ¿no? Y a verla, ¿no? Sí, y mucha gente decía, ahí hay truco. O sea, ahí debe haber truco. Y entonces Dux lo que hacía, porque era medio estafador este tipo, se ponía entre el público y decía, ay, les apuesto 1,000 guineas, que en cacao debían ser como 10 cacaos, yo digo. Les apuesto 1,000 guineas a que Sara puede escribir, coser y usar las tijeras. Se los apuesto a todos ustedes, y si no puede, pues yo les pago. Las 1,000 guineas. Obviamente él, haciendo la apuesta, sabía que Sara podía hacer todo esto, claro, porque él la había visto y él, obvio, la conocía. Obvio. Y ellos así, ay, por favor, no va a poder. Y todo el mundo entraba a la apuesta. Todos perdían. Solo Dux ganaba siempre, un obviamente. Que hay un... no sé si han visto la película de Sweeney Todd. Según yo, sí es en esa película que igual hay como un barbero. Que igual están como de haciendo una presentación en la calle. También esto es de los 1800, según yo. Y hay un niño como infiltrado en el público. Ah, claro. Y es así de que no, no vas a poder, ¿no? Y entonces como que lo reta. Y ya el barbero prueba que sí puede. Pero el niño siempre estuvo con el barbero. Claro. Entonces eso era un truco que se usaba mucho en aquel entonces, al parecer. Pero bueno, cuando Sara tenía casi 30 años... a una feria en Edimburgo asistió George Douglas, que fue el 16º conde de Morton, y pues vio esto que decían, que Sara pintaba con la boca y no sé qué, y dijo, lo tengo que ver. Sí, dijo, bueno, vamos a ver si es cierto, quiero que haga un retrato mío, ¿no? Que pinte mi retrato. Nada más que supongo que no la podía, o sea, no podía hacer el retrato todo de jalón, y se tenía que hacer en varias sesiones. Supongo que sí. O sea, no era tampoco... súper rápida, pintaba a una velocidad bastante normal. Y George Douglas, para evitar que le vieran la cara de estúpido, porque todo el mundo pensaba que había truco ahí, dijo, bueno, que sean varias sesiones, pero cada que terminemos una sesión, yo me llevo mi retrato para asegurarme que nadie más le meta mano. Y pues así le hizo, y pues a la mera hora vio que sí era Sara la que pintaba. Y aparte supongo que le habrá hecho un retrato que le encantó, porque el señor quedó maravillado, dijo, wow. Y entonces que va y que se lo enseña al rey Jorge III, porque este señor era conde, ¿no? Ajá. Entonces va con el rey de Inglaterra en ese momento a enseñarle así de, mire esto, y el rey así de, wow. Y ya después de esto, George Douglas, el conde, decidió contratar a William Craig, quien era el mejor miniaturista de aquel entonces, para que le diera clases a Sara. No manches. Y se volviera aún mejor. Porque aparte cabe mencionar que en aquel entonces las mujeres no podían ir a las escuelas de arte. No. Pues y claro, este señor enseñaba en escuelas de arte. Entonces dijo, bueno. Fue maestro particular. Exactamente, sí, sí. Órale. Y pues sí, este George Douglas se convirtió en como el primer mecenas que tuvo Sara. Su primer patrocinador, por así decirlo, su primer Patreon. El primero, o sea, tuvo varios. Sí, pero él siempre, o sea, él fue como el más importante de todos. Uh-huh. Y bueno, dicen que el impacto que Craig tuvo en Sara Biffin y en su arte es muy evidente, que si comparas un autorretrato que ella haya hecho en 1812 a uno hecho en 1817 o 1829, que se nota mucho la diferencia. Ajá. Y bueno, evidentemente, George Douglas fue una persona muy importante en su vida. Te digo que fue su primer mecenas. Y cuando se dio cuenta del talento que Sara tenía,
en repetidas ocasiones, porque aquí todavía Sara seguía en el circo. Ajá. Entonces en repetidas ocasiones le animó a aventurarse por cuenta propia, a ya no seguir con Dux, pero a ella le daba mucho miedo dejarlo, porque uno, pues era todo lo que ella conocía, ¿no? Les digo que viajó con él por 16 años y se fue con él cuando tenía 14. Sí, era. Entonces había pasado más de la mitad de su vida con este señor. Y dos, había firmado un contrato. Entonces ella pensaba que estaba obligada a quedarse con él para toda la eternidad. ¿Y qué decía el contrato? Ah, no sé. Ah. Pero supongo que no estaba obligada a quedarse con él para toda la eternidad, porque pues dicen eso de que pensaba. Ajá. Ajá, o sea, como que no entendía bien lo de su contrato. No, fíjate que no encontré copia del contrato. No lo metieron a recursos humanos en ese entonces. Ay, qué mal. Sí, qué mal. La industria del circo de aquel entonces qué no llevaba mal, bien su papeleo. Por eso fracasaron. Yo creo que sí. George Douglas incluso le ofreció dinero a Dux para que la dejara ir. O sea, intentó comprársela. Comprarla. Ajá. Pero Dux no aceptó y obviamente no iba a aceptar. Porque pues sabía que ella era... de oro. Ella era la entrada principal de su circo. Claro, era la atracción. Por suerte, Sara eventualmente sí lo dejó y después de eso su carrera despegó. Ok. En 1821, la Sociedad de Artes le concedió la gran medalla de plata por una miniatura histórica y su obra se exhibió en lugares de alto perfil, incluida la Real Academia. Después pudo montar un estudio en Bond Street y fue visitada cada vez más por mecenas adinerados. O sea, te digo que este... ¿La patrocinaban? Sí, este señor fue el primero, pero de ahí tuvo un montón. Pintó a miembros de la familia real, pintó a la reina Victoria y al príncipe Alberto y viajó a Bruselas, donde se convirtió en pintora de miniaturas para el príncipe de Orange y la princesa Augusta, que suenan como nombres inventados, pero los busqué y sí existían. O sea, es que el príncipe de Orange... Pues suena que alguien... O sea, suena el rey de chocolate con nariz de cacahuate, pero sí existía. Pintó para la familia real y obviamente eso le dio como un buen de... ¿Estatus? Sí, y ya todo el mundo quería trabajar con nobleza. Ella. Ay, pues es la que pinta al rey. A la reina Victoria. A la era reina. La reina Victoria. Ah, es la que pinta el otro la solo reina. Era su novio. Sí, es o su esposo, no su sé. Esposo, su esposo. Es un noviecito nomás. El 6 de septiembre de 1824, Sara Biffin se casó con un banquero llamado Stephen Wright. Y... ¿Tuvo hijos? No. Ah. No. Aquí nuevamente aplica lo de que el hombre entra al chat y todo se va a la mierda. Uh-huh. Saludos a mi papá que ahora ve nuestros episodios. Perdóname, papi, por decir tanta grosería. Pues sí, aquí aplica lo de que el interés amoroso... El interés tiene pies. El interés masculino amoroso entra al chat y la vida de la mujer se va. Dejó de pintar. No dejó de pintar. Haz de cuenta que se separaron al año porque las cosas no funcionaron o yo qué sé. Pero lo que dicen es que el tipo se escapó con el dinero de ella. Esa es la cosa, mana, esa es la cosa. Que dicen que se llevó su dinero, pero no hay... O sea, no se sabe si sí pasó esto. Porque Sara hasta sus últimos días siempre habló muy bien de este tipo. Y también no se sabe cuánto dinero tenía Sara antes de casarse con él. Porque después de casarse con él, miren, se fue para abajo. Entonces, antes de la boda, ella sí vivía una vida bastante bien y tenía ciertos lujos, vivía cómodamente, tenía servidumbre. De hecho, hay un señor, un autor que escribió que recuerda cómo su sirviente la cargaba cuando necesitaba moverse de un lado a otro y que de repente desapareció muy endeudada. Ajá. Entonces dicen que a lo mejor este tipo le robó. No, a lo mejor nada. Pues te digo que solo es un rumor. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. Exactamente, si no tienes ni una sola prueba. Porque ella también, te digo que siempre ha hablado muy bien de él. O sea, ay, y todas las mujeres que hablan bien de sus novios, esposos, hijos, padres, etcétera, que las golpean. Bueno, está bien. Está bien, no, si tú dices como... que le robó, le robó. Le robó. O sea, es que históricamente no se sabe, no podemos asegurar que le robó. Está bien, no se sabe. No se sabe, o sea, es un rumor y ella en su autobiografía que escribió antes de morir dijo que no. Dijo que
él no, o sea, que él siempre fue muy bueno con ella, al igual que el cirquero y la esposa del cirquero. Bueno, vamos que, a creerle a Sara. Te digo que siempre lo defendió hasta el final, diciendo que él le mandaba 40 libras al año mientras podía, que equivaldría como a unos $5,700 actualmente, que sigue siendo pues muy poquito dinero, pero supongo que en aquel entonces no había, las cosas no eran tan caras o qué sé yo. Pero bueno, para ponerlo en perspectiva, te digo que eran 40 libras. Más adelante, Sara recibió una pensión anual de 12 libras de la lista civil, que era como una tipo, un tipo de pensión de gobierno. Ya. Entonces, bueno, comparando la pensión anual que le daban de 12 libras a las 40 libras que este señor le daba... Pues sí, había una gran diferencia. Había, ¿no?, una gran diferencia. Y supongo que esta pensión, pues, no debía ser tan pinche, no sé, quién sabe. Y aunque su matrimonio no duró, siguió usando su apellido de casada en varias exposiciones después de eso. Ella siguió refiriendo, o sea, ya firmaba sus dibujos como con Sara, su apellido de casada, Sara Wright, en lugar de Sara Biffin. Ok. 3 años más tarde, George Douglas, su principal mecenas, murió. Y aparte él ya se había convertido en un súper buen amigo de ella. Entonces, pues, aparte de la pérdida, después de eso se vino como el segundo declive de su carrera. Ya sin el apoyo de George Douglas, nadie la comisionaba para ningún trabajo. Aparte se veía cada vez más afectada por problemas de salud y problemas de visión. Se empezó a quedar sin dinero, ahora sí. Aquí es ya cuando le empezaron a dar la pensión esta, que te digo, de la lista civil, a petición de la reina Victoria. Pero pues eran 12 libras nomás, ¿no? Y entonces a Sara se le ocurrió pedirle prestado dinero a Charles Dickens. Ajá. Porque, según tengo entendido, sí se conocieron. Porque Dickens hizo varias referencias a ella en sus obras. ¿En sus obras? Sí, y en casi todas se burlaba de ella. Sí, sí. La describía como una caricatura o como... Estaba el texto en Wikipedia y no lo anoté, pero decía como... Lo que pasa... cuando horneas mal una figura de cerámica, que es de que se quiebra, ¿no? Entonces, pues eso es lo que él daba a entender, que ella no la hornearon bien y por eso no tenía brazos ni piernas. Haciendo referencias de ese tipo. O sea, Dickens no fue el único en burlarse de ella y de su apariencia. También hubo gente que se expresaba muy de ella y que señalaba su apariencia. Sí, 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 pero había gente que se burlaba. Mierda, Dickens fue uno de ellos. Jamás en sus obras mencionó el talento de Sara o la capacidad de Sara o esas cosas. Solo la mencionaba para burlarse o la describía para burlarse. Y entonces Sara dice, bueno, te voy a pedir dinero a este güey. Y que le iba diciendo que no. Pero es que ¿por qué le iba a dar dinero? Pues le pidió un préstamo. Pero... Se supone, según yo, se conocían. Ah, ok. O sea, yo sí le veo lógica que le haya pedido dinero así de, güey, o sea, me has puesto en tus obras, ya has burlado de mí, ya te entendí, has vendido cosas ya hablando de mí. A mis costillas, ya. Pues, y le dijo que no. Le dijo que no. Sí, y entonces... Sí. Él le dijo que no debido al número de solicitudes similares que recibía constantemente. Todo el mundo le pedía dinero a Dickens, al parecer. Para este punto, ella ya tenía como 63 años, muchos problemas de salud y no tenía dinero, así que optó por empezar desde cero en el circuito de festivales y circos de nuevo. ¡Ah! Regresó al circo. Regresó. O sea, pero ya no como, vengan a ver a la mujer sin brazos, era, pues, vengan a que les pinte un... a que les haga un retrato con mi boca, ¿no? O sea, ya a esa clase de shows. Pero tuvo menos éxito esta vez. Dicen que también trabajó dando clases, que se mudó varias veces en sus últimos años y que a menudo vivió en hogares con varias personas. O sea que, como de caridad. No, o sea, como de roomies. Ah, ya. Yo entendí eso. Sí. Tuvo un último mecenas llamado Richard Rathbone. ¿Sabemos qué edad tenía cuando ese último mecenas? Pues sus 60s. Ajá. Uh-huh. Y gracias a su ayuda fue que ella pudo vivir cómodamente sus últimos años. Él como que organizó a varios mecenas más y les dijo, oigan, pues vamos a poner todos una cantidad de dinero X y entre todos ya se hace como una anualidad para que ella pueda vivir, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y pues así fue que pudo vivir dignamente sus últimos años. Se con mudó. Con una pensión. Ajá.
Se mudó a Liverpool para retirarse y murió el 2 de octubre de 1850 a la edad de 66 años. Ah, soy bien joven. Y fue enterrada en el cementerio de St. James en Liverpool. Escribió sus memorias antes de morir, era lo que te decía. Ajá. Como una autobiografía en la que habla bastante bien de Dux y de su esposo. Y de su esposo. En su tumba, en su lápida, sus seres queridos pusieron: aquí yacen los restos de Sarah Biffin, quien nació sin manos ni brazos. Pocos han pasado por el Valle de la Vida, siendo tanto un hijo de desventurada fortuna como el difunto, y al mismo tiempo poseedor de dotes mentales de tipo extraordinario. Y aunque la fama y reputación de Sarah Biffin quedaron en gran parte olvidadas después de su muerte, en los últimos años sus miniaturas se han coleccionado cada vez más. En diciembre del 2019 se vendió en una subasta una miniatura de autorretrato por 137.500 libras esterlinas. ¡Oh! Eso es mucho cacao. Demasiado cacao. Una cifra muy superior a lo que se estimaba y casi sin precedentes para cualquier miniatura de la época. Su inspiradora historia y su determinación de triunfar en un mundo artístico dominado por colegas masculinos sin discapacidades le han ganado muchos nuevos admiradores. Sobre todo se la vuelve a apreciar como tal vez ella hubiera deseado en ese momento, como una artista notable y muy talentosa. Emma Rutherford, que es la mujer que estuvo encargada de curar el trabajo de Sarah en la exhibición esta de Londres, donde supongo que fue esta subasta, dijo: ella superó las barreras culturales y sociales relacionadas con el género y al mismo tiempo padecía una grave discapacidad genética, pero curiosamente su discapacidad la colocó hasta cierto punto fuera de las normas sociales y culturales para las mujeres, lo que le permitió llegar más lejos que las mujeres sin discapacidad. Wow. Y yo creo que sí es verdad. O sea, no estoy diciendo que su discapacidad le haya facilitado la vida, porque no, lo dudo muchísimo. Definitivamente no. Pero igual y en el ámbito de las artes sí, porque claramente llama más la atención el ver a una mujer que no tiene brazos ni piernas hacer un dibujo que a una mujer que no tiene ninguna discapacidad si hacerlo, y lo hacen, ¿no? Y entonces claro, supongo que por eso a estos hombres que sí tenían las posibilidades de financiar artistas y así, sí les llamaba la atención Sarah Biffin y por eso se interesaron en su trabajo y por eso tuvo las oportunidades que tuvo. Yo creo que tenía un talento. ¿Qué es lo que pusieron en su tumba? O sea, que tenía un talento. Nació con... O sea, es como si la vida le hubiera dado un súper regalo, pero le hubiera puesto una súper traba, ¿no? Exacto. Entonces tenía ese talento y de no haber sido por esa discapacidad, probablemente nunca se hubiera topado con su talento. Digo, no estoy diciendo que tuvo suerte por su discapacidad, para nada. Estoy segura que si le preguntas, ella hubiera dicho: no, pues prefiero no tener este talento y tener mis brazos y mis piernas, ¿no? Pero, pues, tuvo este talento y lo aprovechó. Y algo que se me olvidó decirles es que al momento de ella de hacerse sus vestidos, porque pues ella era la que los confeccionaba, se ponía unos aritos en los hombros y entonces ahí metía su lápiz, bueno, no su lápiz, su pluma de gel, o su Sharpie, lo que sea con lo que quisiera escribir ella en ese momento, metía su pluma y su pincel. Y entonces claro, así lo agarraba más fácil. Ahí, pues claro. Como ella se confeccionaba la ropa. Ella tuvo que adaptar sus cosas. O sea, adaptar su vida a su discapacidad, ¿no? Y que le permitiera hacer su arte. Exactamente. Pero sí, qué padrísima está su historia. La verdad a mí me sorprende muchísimo. Muy sorprendente. Todo lo que logró. Aparte hizo muchas pinturas muy bonitas y mucho autorretrato. Y las miniaturas, o sea, no son nada fáciles. Sí, es una cosa de mucha precisión, mucha delicadeza. Nada fácil. Que muestra lo buena que era ella en su trabajo. No, mis respetos. Sí, la verdad era muy, muy, mis muy respetos, buena. Mis respetos, o sea, quien hace una miniatura no es cualquier cosa. ¿Y? No es cualquier cosa. A mí me gustan mucho esas cosas, me dan mucha curia. Y te digo que fue una de las mejores de la época renacentista, victoriana. No, victoriana. Victoriana. Yo tengo un amigo que su mamá pinta miniaturas. ¿A poco?
padre. Sí, qué ¿no padrísimo. ¿Trajiste una? No, no sabía. Ay, que no venía viniste el tema. Preparada, hermana. Ay, no, nadie me dijo. ¿Y tu poder brujístico? ¿Y nuestra conexión? ¿No te dijo? No me dijo. Solo te llegó lo del Greatest Showman. Solo me llegó. Ahí eso. Se o sea, detuvo. Es que ahí se detuvo la conexión. Es poquito. Es poquito. No se le puede exigir tanto al tercer ojo. No se le puede exigir tanto. O sea, además, con tanta contaminación. No llega bien la señal. No llega bien la pierde. Señal. O sea, es que hay muchas redes, muchas antenas, muchos celulares. No, y aparte, ¿qué tal que alguien estaba intentando hackear tu señal? ¡Ay! ¿Eso pudo ser? Sí, yo creo que alguien me hackeó. Sí, yo pienso lo mismo, hermana. Si no, se las hubieras traído. Me robaron mi Wi-Fi. Dile que te pase una foto de sus miniaturas. Ay, no, o sea, igual y no en este momento. Dile que te la pase y la ponemos en el episodio. Bueno, pero le voy a escribir ahorita porque no se me ha... Porque si no se te olvida, tienes toda la razón. Porque soy muy de esas. El TDA. Uh-huh. Ay, el chato. Y pues ya, esa fue la historia de Sarah Biffin. Qué bonita. Bueno, qué triste. Pero con una gran enseñanza. Y el caso de los artistas, pues por eso son excepcionales. Exactamente. O sea, por eso son tan conocidos, porque nacen con dones. Con el don. Con dones, y de alguna forma la vida los lleva por ese camino en el que pueden, pues sí, trabajar en su don y explotar su don y regalarle a la gente, pues, el trabajo que hacen, ¿no? Y eso está muy bonito. Si no, está muy bonito. Si todos fuéramos artistas, nadie sería artista. Wow. ¿Has pensado? ¿Has pensado en eso alguna vez, hermana? Wow, qué gran filosofía. Yo sé, muchas gracias. No, es que bárbaro. Ay, pero bueno. Ay, pero bueno, pero bueno, pero bueno. A ver, ¿traes tú bonito lo que me pasó en el internet? O por eso pago el internet. O como se llame. O como se llame esta sección. Claro que traigo, hermana. ¿Tú traes? Yo, obviamente. Obviamente. O sea, ¿quién crees que soy? A ver, enseña tú primero. En eso estoy. Ah, o sea, no lo traes preparado. O sea, sí, aquí está. Ay, miren, es que está bien bonito este. A ver, muestra. Mira, es una leona que va caminando, bueno, va caminando su cachorrito junto a su mamá leona, y él le muestra cómo ruge, así de, mira, mamá, mira, ya puedo. Sí, de mírame. Me da risa porque la mamá como que ni lo pela casi. Como buena mamá, como buena y ya al mamá. Final como que nada más lo volteé a ver un poquito. Sí. Mira, mamá, mira. Te lo voy a pasar de una. Bueno. ¿Y tú? Mi video que les voy a enseñar hoy es de un caballo. ¿Caballo? Que fue perro en su otra vida. Porque se comporta como perro. ¿Cómo? Se rasca como perro. Toma agua como perro. Juega como perro. Pide que lo saquen como perro. ¡Ay, qué bonito! Y saca la lengua como perro. ¡Ay, es adorable! ¡Ay, es muy bonito! Es muy bonito, sí. Muy bonito. Muy bonito. Mueve la pata, perro viejo, mueve la pata de conejo. ¿A ustedes sus mamás les cantaba esa? A mí sí. O sea, fíjate qué curioso, las tres personas que estamos aquí, a las tres nos cantaban esa canción, ¿quién lo diría? Pues muy interesante, muy interesante. Fíjate que estaba yo pensando que en el momento en el que me puse yo a investigar también sobre mi mujer y así, que hay muchas mujeres que de verdad están completamente en el anonimato como esta mujer. Uh-huh. O sea, que la conocen una, dos, tres, cuatro, cinco personas y ya. A lo mejor en el mundo del arte, a lo mejor. O en el mundo de las miniaturas. No. Sí, puede ser. Alguien sepa, pero sí. Pero no. Y qué bonito que exista este espacio. Qué bonito, qué gran echándonos idea flores. Tuvimos. Qué gran idea tuvimos. De, pues, traerlas aquí, ¿verdad? Sí, la neta, qué bueno que se nos ocurrió este podcast. Somos una cosa, pero maravillosa, maravillosa. De nada, sí. De nada, básicamente eso es, de nada. Sí.
Sí. Tú deja tu comentario. Mira, demuestra tu gratitud. Deja tu comentario. Compártenos. Campanita. Y me gusta. Así es. Y ya. Tan fácil. Y ve todos los anuncios, por favor. Ah, anuncios. Ve los anuncios. Y ya. Y ya. Aquí se rompió notas. Aquí se acabó lo que se vendía. Síganos en nuestras redes sociales. Y bye gone. Yo. Bye.